puede que rescate a los bancos, salve de la quiebra el sistema financiero. Sin embargo, al IBEX 35 no le salva de las caídas. Vamos a hablar sobre las consecuencias que trae este crédito a la banca española con Ignacio Navarro, analista de Hanseatic Broker House. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues de momento no tenemos esa letra pequeña, esas condiciones del crédito hasta 100.000 euros que da Europa a la banca española. Sin embargo, ¿qué condiciones podría traer? Bueno, yo creo que la repercusión que va a tener sobre la economía española va a ser muy importante. Como bien has comentado, los detalles que tenemos o las noticias que sabemos sobre este rescate son muy pocas. Tan solo sabemos que parece que habrá una disponibilidad de 100.000 millones de euros. Tendremos que esperar también a la auditoría o a los resultados de la auditoría que tendrá lugar el 21 de junio, esa auditoría externa encargada en este caso por el gobierno español, para ver realmente cuáles van a ser las necesidades de financiación o de liquidez. En cuanto a las consecuencias, pues a pesar de que el gobierno ha afirmado que no va a haber ningún tipo de consecuencias para los consumidores y que van a ser las entidades financieras las encargadas de pagar un poco este rescate, sí que es cierto que Europa ya ha afirmado que esto no va a ser un cheque en blanco, que se van a exigir una serie de condiciones. En este caso parece que para el último trimestre del año se espera esa subida del IVA de la que ya se lleva hablando durante mucho tiempo y que realmente todavía no se ha ejecutado, quizá un aumento en la edad de jubilación, por lo tanto, bueno, yo creo que al final el consumidor o el usuario va a ser el que va a pagar junto con la banca las condiciones de este rescate o de esta inyección de liquidez. Claro, tendremos a la Troika revisándolo precisamente. ¿Y cuáles son las condiciones que usted consideraría más adecuadas para este crédito? Por ejemplo, se está hablando de un tipo de interés al 3%, desde luego mucho mejor que el 6% que tiene que pagar en el secundario España. ¿Qué otras condiciones podría tener? Si valoramos lo que es el rescate en sí, tanto la cuantía como los porcentajes o el tipo de interés del que estamos hablando, que España va a tener que pagar, bien es cierto que no lo conocemos todavía exactamente, se habla de entre un 3 y un 4. Como bien has comentado, si lo valoramos con lo que se está viendo obligado a pagar, en este caso el Estado español, cada vez que acude a una subasta de deuda, por pequeña que sea, ya que a pesar de que los ratios de cobertura que están teniendo, sobre todo en la última, está siendo positivo, sí que es cierto que la rentabilidad pagada está en un nivel insostenible. La prima de riesgo por encima de los 500 puntos, yo creo que para un país como el nuestro es inaceptable. Por lo tanto, yo creo que ese 3-4% sería un ratio, un tipo de interés adecuado y sobre todo la cantidad de la que va a disponer para que España en el mercado puedo obtener esa cantidad por parte de los inversores extranjeros es muy, muy, muy complicado. Claro. ¿Y quiénes son los ganadores y los perdedores en este juego, en este rescate, tanto clientes como accionistas? Bueno, en cuanto a los ganadores, la verdad que no lo tendría muy claro, ya que si atendemos a las palabras de Durao Barroso, el ganador sería la Autoridad Europea, que ya que según ha comentado él esta mañana, ha dicho que él incitó un poco a Rajoy a que realmente recibiera esta inyección de liquidez o este rescate. Por otro lado, Rajoy dice que fue él el que pidió el rescate, con lo cual el ganador no lo tenemos todavía claro quién ha sido. Sí que es cierto que yo creo que el ganador podría ser el balance de las entidades financieras. En cuanto a los perdedores, sí que lo tengo más claro. En primer lugar serán los accionistas, ya que bueno, una entrada de capital en las compañías de las que poseen acciones haría que su participación fuera menor. Del mismo modo, posibles entidades financieras que estén pagando dividendos y que sean intervenidas o que sean inyectadas con este capital dejarán de pagar dividendo o tendrán una mayor dificultad para pagar dividendo. También los que tengan estas famosas participaciones preferentes, ya que parece que su situación se enquistará y de hecho continuará siendo muy complicada. Y bueno, también yo incluiría dentro de estos perdedores incluso a la clase política, ya que bueno, ha quedado muy demostrado como las entidades financieras que tenían una mayor participación, en este caso de cargos públicos o de cargos políticos en sus consejos de administración, son aquellas que están requiriendo unas mayores necesidades de liquidez. Y este fin de semana también tenemos otra cita importantísima para Europa, las elecciones primarias griegas, otra vez esa repetición después de la fallida de mayo. ¿Cuáles serían las consecuencias de que saliera una fuerza política pro-Europa y una que no fuera pro-Europa? ¿Consecuencias tanto para la renta variable fija y el mercado de divisas? Yo creo que las consecuencias son muy claras. Si en caso de salir un gobierno, un partido en caso pro-Europa, que esté de acuerdo en continuar con las reformas, que esté de acuerdo en continuar con esos ajustes, que continúe recibiendo las ayudas de las autoridades europeas, sería positivo para los tres aspectos que has comentado. Para la renta fija, países periféricos que en este momento estuvieran teniendo problemas de financiación, sin duda se verían afectados de forma positiva. Para la renta variable, ya que los mercados valorarían esta decisión o esta toma de poder político de forma positiva, como un intento de Grecia de realmente permanecer dentro del euro. Y bueno, la verdad que el aspecto sería muy positivo. En lo referente a las divisas, lógicamente esto reforzaría al euro frente, por ejemplo, al dólar en el cruce más importante que tenemos. De momento Grecia ya está diciendo que podría negociar su rescate después de las condiciones que se ha dado a España.
Y si tenemos el rescate de España sobre la mesa y si en Grecia sale elegida una fuerza política pro-Europa, ¿podemos descartar nuevas medidas de flexibilización monetaria por parte del BCE e incluso de la FED en Estados Unidos? Yo no descartaría este tipo de medidas. Si bien es cierto que las autoridades europeas pues sí que han dicho que no están pensando en nuevas medidas de inyecciones de liquidez a las autoridades, a las entidades financieras, sí que es cierto que muchas veces se cumple, que todo lo que niegan al final acaba sucediendo, como ya sucedió con esta inyección de liquidez o rescate de España. Yo no descarto un nuevo LTRO, en este caso inyección de liquidez a largo plazo a tipos muy bajos para entidades financieras. Ya escuchamos a Ben Bernanke que la semana pasada hablando sobre que él afirmaba de hecho que tenía los instrumentos necesarios para corregir posibles desviaciones en la economía estadounidense. Por lo tanto, ni una quantitative easing 3 o esa relajación cuantitativa, ni una posible LTRO nueva. Incluso, bueno, ya en la última reunión del Banco Central Europeo, y a pesar de que los tipos se mantienen en la zona euro en un 1%, zona de mínimos históricos, sí que ya en esa votación que realizan, pues en las reuniones que tienen, no hubo unanimidad en cuanto a mantener estos tipos en el 1%. Como ya digo, dichos movimientos por parte de las autoridades dependerán en gran medida y sobre todo de los datos macro que podamos obtener, ya que si vemos que realmente el problema de la inflación no existe, como bajo mi punto de vista sucede, ya que yo no veo la inflación que intentan ver por otra zona, si vemos que realmente en Estados Unidos la economía se frena y no crece las expectativas que ellos tienen, sí que no descarto que veamos este tipo de medidas. Y con este panorama y con la alta volatilidad del IBEX 35, como ayer hizo presencia a su máximo esplendor en la sesión del lunes, ¿hay oportunidades de inversión realmente en el selectivo español? Bueno, como has comentado, la verdad que la volatilidad que estamos viviendo es extrema. Solo hay que ver la jornada de ayer, una apertura, bueno, llegó a ganar a una ganancia casi del 8% del IBEX, finalmente acabó en negativo, eso poca gente lo esperaba. Y bueno, a pesar de que las inversiones sí que son muy complicadas, yo sigo viendo compañías, en este caso en nuestro país, que pueden ser, por datos fundamentales, pueden ser interesantes para una inversión en el medio plazo, aunque como ya digo, en este caso el medio plazo es bastante complicado e incierto, pero sí que compañías como por ejemplo Repsol, a pesar del castigo que ha sufrido pues, bueno, por esa nacionalización que ya todos conocemos, o Inditex, que presentará resultados mañana, yo creo que pueden ser compañías interesantes que están muy indexadas a ese riesgo país que es España y que en el momento que quizás se castiga España, se castigan compañías que realmente, como el caso de Inditex, el peso que tienen en sus cuentas los datos de España son del 24%, con lo cual son compañías diversificadas, que estén realizando bien sus labores, que realmente están saneadas dentro de la mala situación que tienen la gran parte de compañías, sobre todo las financieras, y que pueden ser interesantes y aportar valor en una cartera. Cuando habla usted de medio plazo, ¿a cuánto tiempo se refiere? Pues quizá de aquí a final de año podrían ser interesantes. Pues nos vamos a quedar con la recomendación de Repsol e Inditex. Ignacio Navarro, analista de Hansa Dati Broker House, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.